Amigos, seguimos aquí en esta cobertura especial del 50 aniversario de The Fashion Group International en su capítulo Ciudad de México. Y otro de los premiados esta noche, que sin duda es una de las personas más queridas del medio, más respetadas, y que pues unánimemente hemos considerado merecido este reconocimiento, es Antonio González de Cossío, que pues se lleva este reconocimiento como el mejor periodista del 2012. Toño, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, muy emocionado. Suena a lo mejor trillado, pero me puse muy nervioso. Ajá. Ni la tele me pone tan nervioso. Estaba yo muy nervioso hoy. No sabía ni qué decir. Traía algo ya preparado en la cabeza y se me olvidó todo. Ajá. Porque creo que es algo bien importante. Es un reconocimiento a muchos años que me han costado mucho, pero que también los he disfrutado mucho también. Entonces eso para mí es muy valioso. O sea que esto es como una poco la cereza del pastel de lo que me ha venido sucediendo en estos últimos meses, especialmente, ¿no? Que particularmente este 2012 ha sido espectacular, ¿no? Ha sido una avalancha de proyectos, una avalancha de cosas nuevas. Decías tú en tu discurso de un regreso, pues, muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, pues, a ver, yo a veces me fui de México por una decisión personal, emocional, por irme a vivir con mi entonces pareja y ahora mi marido, y con mucha claridad de qué era lo que tenía que hacer en ese momento, pero extrañaba mucho esto. Que sin irte, ¿no? Que estabas presente en colaboraciones, sí, también hay, sí, que decir, sí, sí. Porque no estabas del todo ausente, pero... No, eso es verdad. Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de escribir para México, seguí cubriendo las colecciones en París, seguía viajando, seguía haciendo artículos especiales para las revistas de Editorial Televisa. Entonces, la verdad, nunca me fui del todo, pero ya de alguna manera este tipo de gloria me hacía falta. Una amiga me decía que iba a ser yo como Norma Desmond. Ajá. Que iba a vivir evocando mis épocas y mis glorias pasadas. Ajá. Y dije, no, yo creo que vendrán más. Y mira, yo creo que me lo creí tanto... Que así sucedió. Entonces me hicieron una oferta para una invitación para poder venir a México, para regresar a México con el proyecto de México's Next Top Model. Audicioné como todo hijo de vecino. Ajá, ajá. Y me dieron el trabajo, entonces eso me trajo de nuevo para acá. Claro. Ahora, ahorita pues hablabas de este esfuerzo, ¿no? Ha sido una trayectoria de mucho trabajo, de muchos, además muchos momentos en los que la moda sufría momentos pues no tan interesantes ni tan gloriosos como los de ahorita. Te tocó picar piedra, te tocó ver nacer muchos diseñadores, y pues bueno, ¿cómo fue en ese momento en el que no todo mundo confiaba y en el que no todo mundo veía la moda con tan buenos ojos como hoy, dedicarte a ello? Pues es un apostolado casi, te puedo decir. Cuando yo empecé, éramos Fernando Toledo, Lucy Lara, que estaba a punto de irse, Lulú Valencia y yo. Lulú Valencia es mi mentora, es la mujer que me jaló, que fue como mi mamá gallina. Ella misma lo dice, es como mi madre adoptiva, porque Lulú me llamó para trabajar, no para trabajar, porque trabajamos juntos poco, pero ella me llevó a eventos y me jalaba y me invitaba. Y de alguna manera ella fue la que me introdujo a este medio. No había internet, lo más que llegamos a tener beepers. Ajá, ajá. O sea, escribíamos de moda por lo que oíamos, porque cuando viajábamos fuera traíamos catálogos. No, para nosotros, en nuestro Fashion Week era ir a Palacio de Hierro a ver los desfiles de Manuel Méndez, de Enrique Martínez, de Ricardo Reyes, los eventos de Hugo Boss, los eventos de Escada que hacían aquí las Niobes, sí. Alicia y Niobe López Ostolaza. Era nuestro Fashion Week. Poco a poco de pronto se empiezan a desarrollar y empiezan a salir gente bien valiosa, Macario Jiménez, Mariana Luna, que empezaron con Días de Moda. Me acuerdo perfectamente bien esos front rows, perdón que te interrumpa, Toño, pero pues bueno, contigo, con Fer, con Ana Márgara, con Glenda, pues que eran verdaderamente pues las personalidades que respetábamos, ¿no? Que se veían
y pues que no podía empezar un desfile sin ustedes, ¿no? Y cómo ustedes contribuyeron, pues le dieron este primer espacio, este primer espaldarazo, esta generación de diseñadores que ahorita mencionabas y que hoy tanto respetamos. Sí, no, es cierto, es lo que tú dices, era estar ahí porque teníamos que estar y porque queríamos estar. Y ahora que dices esto de Glenda, me recuerdo, ahora que veo a Isa tan grande, tan triunfadora, se acuerda a ella y Glenda también, que me la dejaba encargada cuando en los desfiles, cuando empezaban todos días de moda y los primeros Fashion Weeks, mientras Glenda se salía a fumar, yo cuidaba a Isa, que estaba chiquitita. Entonces, éramos como una familia. Es muy chistoso porque es este encuentro de hoy ha sido como, digo, es como una reunión de exalumnos. Como que ves gente, la gente que se casó, la gente que ya no está trabajando en el mismo medio donde la dejaste. Entonces es bien conmovedor. A mí me ha tocado mucho el corazón esto, ¿no? Ahora, Toño, ahora viene una invitación de Condenaz, de Grupo Condenaz, para que colabores con ellos. Pero bueno, este es uno de los primeros decisiones. ¿Qué más viene para Toño? ¿En dónde más te gustaría? Porque seguirás en Singapur, seguirás trabajando desde fuera. Pues sin duda yo creo que pues tu mente no te permitirá estar tranquilo y seguirás haciendo cosas nuevas, diferentes. Pues sí, y de hecho hay una bien importante que viene, que es un libro. Ah, sí, bueno. O el que a lo mejor... con Lucy, ¿no? Exactamente, Lucy Lara y yo escribimos un libro que se llama El Poder de la Ropa, que ya se lanza en el mes de noviembre. Estamos muy emocionados también porque... yo justo me he quedado en México para estar detrás del lanzamiento, que Lucy admite que ella fue muy buena para venderlo y para que la editorial no lo quisiera, y yo soy muy bueno para promoverlo, que es Made in Heaven. Ajá. O sea, hicimos una pareja muy interesante, porque Lucy es mucho más estricta, mucho más esquemática, yo soy un poquito más libre. Lucy me tenía de pronto que jalar, Lucy me tenía que corretear. No me da vergüenza decirlo, porque además la verdad ya llega una edad en la que dices, mira, yo soy bueno para ciertas cosas y para otras no, me cuesta disciplinarme, y Lucy es una mujer muy disciplinada. Entonces hicimos una muy buena mancuerna para escribirlo, y ahora para ella lograr que el libro se publicara y yo para intentar venderlo. Entonces, por supuesto que ustedes estarán enterados del lanzamiento, porque ya el libro debe de estar desembarcando en Veracruz, porque viene de España, ¿no? Sí, se imprimió en Barcelona. El libro ya debe estar desembarcando, pronto estará ya llegando a las librerías. Y cabe decir que es el primer libro, y mucha gente ha escrito libros bien interesantes de moda mexicana, pero esto no es sobre moda mexicana, es un libro de ayuda, es un libro de entender la moda y utilizarla para lograr tus fines en la vida. No la moda, la ropa, porque el libro no se llama El Poder de la Moda, se llama El Poder de la Ropa. Y es el mensaje que tú mandas con lo que llevas puesto. Entonces yo creo que puede ser de mucha ayuda. Es un libro de ayuda, pero es un libro también que tiene arte, lo digo sin vergüenza alguna, porque Bogart Tirado, que era nuestro director de arte en InFashion, forma parte también de este proyecto, y él fue el encargado de ilustrarlo. Entonces es un libro muy redondo y es un libro casi familiar, es un libro que nació de la muerte de InFashion. Pues muchas felicidades, Toño, de verdad, muy merecido. Qué padre tener la oportunidad de platicar contigo en esta noche. Y pues qué bueno que vengan muchos, muchos éxitos más. Otros 20 años de trabajo. Hola. Otros premios como este, otros proyectos como los de este año. Y que nosotros sigamos aquí contigo, pues siendo testigos de todo esto. Pues muchas gracias, y también te felicito a ti porque me encanta cómo escribes. Muchas gracias. Tú también eres muy joven y ya me da envidia lo bien que escribes. No, así muchas es que gracias. Muchas, vive muchas. La buena. O sea que... las estafetas están quedando en muy buenas manos, no, te felicito. Muchas gracias, Toño. Pues bueno, amigos, seguimos aquí en esta cobertura especial del 50 aniversario de The Fashion Group International, aquí en su capítulo Ciudad de México, desde el piso 51 de la Torre Mayor en el Distrito Federal.